Dejen el carro con la mercancía y lárguense, si no quieren dejar la vida. Estos güeyes vienen muy decididos. Más bien vienen a matarnos. Pase la mercancía al carro y vámonos cuanto antes. Sí, señor. Listo, señor. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue, Miguel? Pues vámonos. Papá, ya ando por acá. ¿Qué pasó, mi papá? Qué bueno que ya llegaste, mijo. Me tenías con pendiente, carajo. Ay, papá. Siéntate, siéntate. Sí, sí, sí. Ay. A ver, platícame, ¿cómo te fue? Pues todo bien. Pero ese güero está loco, papá. Mata por matar. Y le da gusto. Sí, sabía yo que estaba loco. Pero a veces es bueno eso, porque logra bien las cosas. Bueno, pues eso que ni qué. Trae bien asoleada a toda la región de allá del Paso del Coyote, pa. Oye, ¿qué saben de Robledo? Robledo anda bien encabronado, jefe. Y eso porque no sabe ni por dónde le llegó el golpe. ¿Cómo me daría gusto verle la jeta a ese canijo? ¿Qué quieres tomarte, hijo? Una cervecita, pa. Al calor. ¡Petra! ¡Petra! Méndigos, pensaban que iban a agarrar a esos tarugos. Pero se jodieron. Sí, ya sé que se jodieron. Jefe, ¿y ahora dónde vamos? A entregar la mercancía. Ya deben de estar esperándola. ¿Sabemos dónde están los que la esperan? En el Paso del Coyote. Sí sabes dónde queda, ¿no? Esos no son nuestros clientes, ¿o sí? Ni pretendo que lo sean, pero traen buen billete y nosotros lo necesitamos, ¿o no? Ah, que usted tan ingenioso, jefe. No hace falta mucha ciencia, hombre. Las cosas se van dando solas. Eso sí. Es cuestión nada más de acomodar las fichas. ¿Quién de ustedes conoce a los que van a recibir en el Paso del Coyote? Yo los conozco, señor. Estuve trabajando con el bando contrario. Bien. ¿Todavía no saben que cambiaste de bando? ¿O sí? No lo creo. ¿Le llegaste a entregar? 3 o 4 veces. ¿Suficiente para que te reconozcan? ¿O no? Pienso que sí, señor. Oye, José,
yo baje? ¿O qué chingados? Siempre hay un margen de error. Yo veo un 90% de que fue él. ¿Tienes algún motivo especial para darle crédito a esa suposición? ¡Dímelo! Sí, señor. Es su manera de operar. Y algo más. Uno de nuestros hombres se va a trafar con él. En cuanto sea posible, tráiganme ese cabrón. A ver qué lo motivó a dar ese chaquetazo. Lo de siempre, les ofrecen 3 centavos más y ya estuvo. A ver tú, Tilio, saca mercancía de nuestras reservas y te vas con 2 hombres al paso del coyote y entrega el convenido. Al momento, señor. Avisaré que vas a llegar un poco tarde. Ellos saben que hay detalles y los obligan a demorarse un poco. Me lleva la que me trajo. No hay cobertura. Ni hablar. Que esperen un ratito. Sí tiene el que no tenía. Y vámonos, porque el día no es eterno. Ahora sí, entregar, señor. Así es. ¿Sabes bien el sitio o no? Por supuesto que sí. Estuve tentado a quedarnos un rato en el sitio del intercambio. Hubiera sido de concurso hacerle un doble baje al Pietro Robledo. Estoy seguro que Robledo mandó mercancía para no fallar en sus compromisos. Quise llamar para trazar la hora de entrega, pero aquí no se pudo porque no hay cobertura. Ya no habrá la ocasión. Eso espero. Alonso, pienso que todavía estás en edad para que vayas a la capital a estudiar alguna carrera que a ti te guste. Uff, a mí se me hace que ya están viejos los pastores, carnalito. No alborote la guisón, Tlachuy. Te la agradezco, hermano, pero ya terminé mis estudios básicos y ahora estoy estudiando una carrera que es la que aspiro yo. ¿De verdad tanto te agrada el campo? Ay, hermanito, a mí se me hace que tú no estás estudiando. No me enredes, Chuy. Deja contestarle a Sergio. Tal vez más de lo que puedas pensar me gusta el campo. Ya no necesitas tanto, hermano. Está bien. Voy a hacer lo que dice Chuy. Ya no voy a insistir. Perdóname. He pensado mucho una cosa. ¿Qué cosa, hermano? Siempre he deseado por lo menos saber cómo era mi madre. Ya ves que yo no me crié con ustedes. Es cierto, Sergio, porque al parecer tú ni siquiera tienes alguna fotografía de ella. Pues me van a perdonar los dos. Ustedes saben que yo soy muy descuidado para esas cosas. Ya me imagino.
Yo en tu lugar me hubiera volvido loco. Por las carreras, dejamos una veladora encendida. Teníamos un lindo gato y el gato volcó la veladora. Y pues la casa se consumió en fuego. ¿Y por qué nunca me lo habían dicho? Y para colmo de malas, ella murió ahí adentro. Y después de sepultarla, pude hacerme de este rancho. Y aquí estamos, todos viviendo como unos bebés. No volverá a hacerse revivir esta tragedia. Se lo prometo, hermano. Gracias por tu comprensión, hermano. Sí, contrátalo. Ese mendigo güero ya me tiene hasta la madre. Es un chapulín. Aparte, ya no tiene mi protección. Pero te pido mucha discreción. Sí, patrón, no tenga cuidado. Hasta el momento nadie sabe más que yo. Hazme saber todo lo que suceda allá por el paso del coyote. Lo tendré al tanto, señor. Ya sabes, ¿eh? No me vayas a fallar. Ya sabes que me cobro a lo chino. No quiero fregarte. Inspector Treyes, qué gusto de verle por acá. ¿En qué le podemos servir? Vengo a ver si tú puedes sacarme de un apuro, Sergio. ¿Quiere que pasemos a la casa para que hablemos? Estoy harto de cierros. Aquí afuera estaría mejor. Entonces, vamos a sentarnos. Hágame el favor. ¿Traigo algo de tomar? Te lo agradezco, Chuy, pero en otro día vengo a comer y a beber, a pasarme todo el día aquí con ustedes en el rancho. Está bien, entonces los dejamos para que platiquen a gusto. Gracias, hermanos. Luego nos vemos. Trataré de ser breve. Tengo varios asuntos pendientes por resolver hoy. ¿Has oído hablar de un delincuente apodado El Güero? Sí, he escuchado algo sobre él. Un tipo violento, en extremo, abusivo, etcétera, etcétera. Eso es como apenas se dice por ahí, una probadita. ¿Y qué hay con él? Me autorizaron presupuesto y quiero que vayas por él. No vayas a decirme que no. ¿Pero por qué no la policía? Se ocupan muchos protocolos y hasta ahorita no tenemos ninguna fotografía de él. No sabría dónde ni a quién buscar. Sería un fracaso cantado. ¿Fracasar tú, Sergio Moncada? Estoy seguro que lo traerás vivo, con las patas por delante. ¿Por qué rumbo anda? Para comenzar a oír qué se dice de él. ¿Te suena un sitio llamado El Paso del Coyote? ¿El Paso del Coyote? Sí, sí sé por dónde queda. Cerca de allí han sucedido cosas violentas que le achacan a él. Deja nada más que traiga dinero para los gastos y algunos otros datos que encuentre por ahí.
Tenemos que estar quietos unos días. La policía ya debe estar inquieta. Es natural. Pietro Robledo estaba llevando la fiesta en paz. Yo solo busco una paz. La paz de los difuntos. Es la que mejores resultados da. Tenemos que mandar por provisiones. Al que tú veas que menos conocen aquí por estos rumbos. Descuide, señor. Así será. Si aguantara, me gustaría andar enmascarado, pero no lo soporto. Ah, caray. ¿Y eso? Es por algo que prefiero no recordar. Mejor aquí la dejamos. Como usted diga, señor. Vamos a ir pensando cómo damos otro golpe. Ya ves que los sudamericanos conmigo no negocian. Y pronto se nos llega el compromiso de entregar. Es cierto. Tú sabes cómo sacar información de algunos cargamentos. Habrá de soltar algo de billetes. Los soplones solamente así sueltan la lengua. Estás actualizado. Hazlo cuanto antes. Yo apoyo a Miguel en lo que sea. No llega y ni siquiera me ha hablado por teléfono. La verdad sí se extraña a Otilio. Es una persona seria. Son de esos que no le gusta fallar. No podría asegurar yo que esté fallando, pero esa tardanza me inquieta. De seguro el perro que se fue de aquí los engañó, fingiendo entregar, cobrando y matándolos, y luego llevándose el dinero y la mercancía de nuevo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Te sucede algo? Te noto preocupado. El inspector me encargó un trabajito. Y estoy pensando que hubiera sido mejor no aceptarlo. No te digo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues ya nada. Intentarlo. Que Dios me ayude. Porque va a estar muy difícil. Dirás, Dios nos ayude. Que eso es muy distinto, hermano. Que Dios nos ayude. Esta vez iré solo, porque tú, Alonso, estás atendiendo tus clases de agronomía. Y tú, Chuy, tendrás que cuidar el rancho. Eso sí que no. Los tres ya tenemos un sistema de trabajo. Así que no te vas a librar de nosotros. Nos vamos contigo. ¿Por qué estuviste tanto tiempo en el paso del coyote? Antes que nada, aclaro, el celular estuvo fuera de servicio mucho tiempo. Se le agotó la carga y el cargador que conecta al carro, nada más no funcionó. Voy a contratar un soplón que esté negociando información con ellos. Al llegar, los del intercambio no estaban. Esperamos ya casi hasta en la noche. Llegaron otros recibiendo y nos pagaron. Y se fueron de inmediato. ¿Estás seguro que eran enviados de nuestros clientes? 100%. Yo ya los conocía. Me imagino que la policía les informó de los muertos de los nuestros. Ok. ¿Y luego? Seguimos esperando ahí a un enviado a buscar información con los contactos de la policía. Ya son muchas las que se acumulan antes de cobrarle. No hace falta adivinar. El güero también les dio baje a ellos. Un mito que golpea duro y roba todo lo que puede.
Tenemos que encontrar esa lacra y hacerlo escupir todo lo que sepa. Después de hacerlo, que se arrepienta hasta de haber nacido. Que nos libró el desastre. No hay mucho que decir, solo esperar un poco más. Pinche güero. Vamos a tener que ajustarle todas las cuentas. Tardó mucho, pero valió la pena. Los primeros enviados fueron ejecutados y les quitaron todo el dinero. Y ahora que lo dices, es cierto. Ese güero se está convirtiendo en un mito. Ojalá y dé resultado. Están haciendo mucho daño. Estuvimos a punto de cargar nosotros con los muertos. ¿Por qué no puede conseguir mercancía? Los proveedores no tratan con él. Pero, ¿quién carajo será el güero? Nadie dice conocerlo. Sin duda va a continuar hasta que se le marque el alto. ¿Por qué lo dice así, con tanta seguridad? Estoy pensando en el retiro. Este podría ser mi último trabajo. Déjenme ir solo, se lo suplico. No, ni lo pienses. Si deseas retirarte, hazlo cuando gustes. Pero esta vez estaremos contigo. Por lo que veo, ya le agarraron aprecio a esta actividad, ¿no? Más de lo que tú crees, hermanito. Pero tú eres único, el mejor de lo mejor. ¿Y eso qué? Ustedes no lo hacen muy mal. Pero nunca ni por pensamientos intentaríamos igualarte. Así que te vas haciendo a la idea que nos vamos los tres. Y una vez ya yo retirado, ¿qué piensan hacer sin mí? ¿Qué pensamos hacer? Pues casarnos y tener muchos hijos para que seas tío de ellos. Y serás el mejor tío del mundo. Eso, que no te quepa la menor duda. ¿Ya lo decidieron? Vámonos, porque el trabajo que nos espera va a ser el más complicado. Pero ni siquiera nos has explicado de qué se trata. Pues sí, para irnos preparando mentalmente. Por el camino les iré dando santo y seña para no aburrirnos. ¿Ya lograron algo? Sí, pero tiene que ser ya. ¿Y qué esperamos? El que fue por la despensa huyó de Robledo. No importa, trae celular, ¿no? Sí, pero no funciona. Algo pasa, porque no he logrado comunicación. ¿Anda solo? Sí, esta vez se fue sin compañía. Ojalá no se le echen al pico. A lo mejor decidió regresar con su antiguo patrón. No lo creo, lo he visto muy contento con nosotros. Hasta la mejor está fingiendo. No vamos a perder el tiempo por un cabrón. Vámonos. Thank you.
Y ahora sí, hermano, ¿qué andamos buscando? Es todo lo que pudo darme el inspector Treyes. Por eso tenía y tengo mis dudas en este caso. Así nada más, sin más elementos que den alguna pista. Así que estamos limitados de posibilidades de éxito. Ah, se me había olvidado. Otro dato. Es que por este rumbo ha estado operando alguien con esas características. Sin embargo, con Sergio Moncada tras él, ese güero no estará seguro. Ni fuera, ni dentro del infierno va a estar bien ese mentado güero. ¿Vieron lo que yo vi allí atrás? Más adelantito me voy a salir del camino para ver qué fue lo que sucedió. Quiero que vayas a sondear, a ver qué ves allá con Robledo. Sí, señor. Si este tal güero existe, esta es prueba más que suficiente. Eso quiere decir que no anda muy lejos. Pienso lo mismo que ustedes. En todo caso, estamos cerca, pero no podemos verlo. Sí podemos, hermano, solo que no se ha identificado. Y nos tiene todavía en aprietos. Inspector Treyes, soy Moncada. Hay un camino rústico en un pequeño paraje. Va a haber dos vehículos juntos y en ellos hay cuatro cadáveres con el sello inconfundible del güero. Me gustaría más continuar rastreando. Esto se ve a tiro reciente y por aquí no pasa mucha gente. Ni a pie, ni en vehículos. Procure no tardar. En todo caso, nosotros andamos cerca. Y si es necesario, me contacta y me indica lo que tenga que hacer. Hasta pronto, inspector. Sí, sería bueno dar con ese criminal tan despiadado. Todavía falta saber quiénes eran los muertos. Que blancas palomas, no lo creo. Malos buenos. De una manera tan alevosa que no te antoja. Esto fue un acto muy ventajoso. Un acto cobarde. Tienes mucha razón, hermano. A criminales así, no hay que darle la espalda ni de broma. Se ve que no tuvieron tiempo de nada. Parece que sí lo encontraron. Qué lástima. Sería imposible reconocer ese asesino. Vamos a guardar nosotros ese celular. Si cae en manos del inspector, todo se le va a ir en puras suposiciones y nada. Pues guarda ese celular tú, Sergio. Mejores manos, no puede estar. Lo apagué para que no se descargue por completo, por si hay que verlo otra vez. Y bien, ¿nos vamos? Ay, hermanito, ¿qué crees? ¿Leemos o qué? Chuy, Chuy, no es hora de bromear. Vámonos. Y lo que es la vida, ya no estamos como al principio. A ciegas. Vamos por él. Al parecer están nada más dos ahí con él. Si quieres desde aquí lo enfrío. Primero a él y después a los otros dos. Ni se te ocurra. Primero hay que ver hasta dónde soltó la sopa.
Es cierto lo que usted dice, señor. Discúlpeme. Tú te quedas aquí. Este y yo vamos por ese pendejo. Está bien. Yo cubro la maniobra desde aquí. Vayan ustedes. ¿Qué pasó? Escuché unos disparos. No pasó nada, vámonos. Pareciera que yo nomás te gusto para hacerme una tras otra. Si nos vamos con calma, la oportunidad se va a presentar, señor. Quisiera estar como tú dices, José, pero no puedo. Pero si nos tranquilizamos, es como darle por su lado a ese desgraciado. Haré hasta lo imposible para darle alas y hacerlo caer cuando menos lo piense. ¿Dónde y cuándo podríamos hacerlo que muerda el anzuelo? Cambiando el sitio de intercambio, pues una buena manera de hacerlo caer. ¿Cómo sería la estrategia? Así quería escucharlo, señor Pietro. ¿Y luego? Fingiendo el cambio, que se hace bajo un estricto secreto, porque ya es demasiado lo que ha dañado este mendigo loco asesino. Cualquiera de ustedes pudo haber sido, ¿no? Haciendo creer quien caiga en la trampa, regando el rumor que alguien de sus confianzas reveló el secreto. Me gusta. Vamos a buscar el nuevo sitio cuanto antes. Ya tengo visto uno, solo que tenemos aquí los tres, para dejarlo como del punto de intercambio. Después de tener visto y aceptado el nuevo punto de intercambio, debemos correr el rumor del cambio de sede bajo un secreto absoluto. Vamos en cuanto sea posible, a fin que ahora él está quieto y él supone que nosotros también. Eso mantendrá muy activo al güero. De seguro lo hará ofrecer dinero por medio de otra persona. Ahí es donde se puede hacer creíble la traición de un colaborador cercano a él. Creo que debe ser un plan excelente para hacer caer en la trampa al pinche güero. Adelante, pero paso por paso, para no cometer el más mínimo error. Tendré que involucrar a mi soplón. Busca que sean más competentes, porque lo que está por venir así lo exige. ¿Autoriza un poco más de paga? Sí, Utilio. Procede como mejor te convenga. El mendigo güero nos mató dos hombres y trataré de reponerlos. Es evidente que ese criminal se encuentra por aquí cerca. Pues sí. Dice usted que no deja de cometer fechorías por estos lugares. ¿Y todos sus actos son similares como estos que estamos viendo aquí? Así es, Chuy. Tantito más, tantito menos, pero todos con exceso de violencia. Apenas se puede creer. ¿Qué puede motivar que llegues a ser poseído por tanta maldad? Buena apreciación, Alonso. Buena apreciación. Tal vez en presidio, con el tiempo,
pudiera ir cambiando el distinto asesino. Pues ahora el experimento promovido por los derechos humanos no ha dado resultado. Tal vez un engendro de esos, con la pena de muerte, encontraría la cura a su mal de odio. No hables así, Chuy, o acabarás odiando tú también. Es que de pronto no sabe uno cómo calificar a seres así. Creo que son enfermos, tal vez incurables. Por eso decía yo que dentro de una celda, tal vez reflexionarán positivamente. ¿O no lo creen? Creo que sería mejor buscarlo. Y ya convertido en reo, pues a ver qué pasa. Eso sí, Alonso, adentro ya no estará solo. Y ya en ese caso, matas, pero terminas muerto. Allí es la ley del más fuerte. Me voy, pero espero noticias lo antes posible. Y si no las hay, vaya pensando en otro. Sergio Moncada, ya no da más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, apárale, güey, no te mandes! Son órdenes que tengo. Así que aguántala, viejo. ¡Ay! ¡Ay! No, le puse una madriza al güey, por andarse metiendo donde no le importa. Claro, golpes donde no se ve. No, pues entonces no me gates nada. Viéndolo bien, pienso que la madriza es poco. Lo hubieras matado, el idiota. A lo mejor con esa madriza que le dio Otilio, hasta sordo lo dejó. No hay prisa, Otilio. Dale otra calentadita. Y ya lo que dice aquí José. ¿Qué tanto estuviste platicando con Pietro Robledo? Nada, absolutamente nada. ¿Qué joda te pusieron esos vatos? Pero son inteligentes, que te pegaron donde no se ven los golpes. Así son esos mendigos. Si finalmente no me va a creer, ¿de qué sirvió resistir? Es difícil creer, recibir tanto castigo y quedarse callado. Cuando me machaquearon los confiates, nomás dejé de escapar dos o tres pupilos. Pero fue todo. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente fuiste el silencioso aguantador? Para mí que es puro pedo. Tú lo que quieres es impresionarnos de muy machito. Es fácil. Nadie viene a buscarlo a este lugar. Por más que me preguntaron, no tuve voz para contestar. No tuve oídos para escuchar y memoria para detener direcciones. Ya ves que eres un pendejo. ¿Y cómo ves tú, Miguel? Yo diría que unos pujidos solo expresan dolor y no benefician ni perjudican a nadie. Solo que mis tompiates no pueden ver la suya. Pues trata de reponerte porque pronto vamos a tener actividad. Nomás dígale al colandero que yo estoy puesto. Sí, es el silencioso. Si te gusta ese apodo, pues se te puede quedar. Será si les gusta a ustedes. Los apodos los ponen otros, no uno mismo. Sí que es de ley este gallo. El pendejo de Robledo no sabe lo que perdió. No sabe dónde tiene la cabeza, cuando menos valorar a una persona. Tampoco no me pongan en las alturas, porque si me llego a caer, no me queda ni un hueso entero. Andas muy extraño, hermano. ¿Qué te sucede? Se te nota muy ausente. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente anda en otro lado. Y eso preocupa, hermano. No es fácil, pero es mejor que lo sepan. Desde que encontraste ese celular, Alonso, no he podido dormir. Y mi cabeza anda hecha bolas. Pues no veo en ese artefacto nada para que pierdas el sueño. Yo no le veo motivo y tu cabeza pierda la razón. A simple vista, pareciera que no hay nada que tenga por qué inquietar a nadie. Pues por más lucha que hago, no percibo ese motivo tan poderoso.
Recordarán que la última impresión que logró la víctima fue captar de manera difusa a su victimario al momento de disparar. No se puede negar que eso motiva a buscar a ese asesino. Y castigarlo con la fuerza de la ley que somos nosotros. Y ustedes habrán notado que mi problema es al revés. Y eso me obliga a abandonar el caso. ¿Y eso por qué, hermano? Nada más no lo entiendo. Tienen razón, hermanos. Ya no hay que darle tantos rodeos. Te escucho. Procura que sea claro para entenderte bien. Esa figura tan difusa del celular, imposible de reconocer para muchos, para mí no lo es tanto. ¿Qué quieres decir con eso, hermano? Que yo sí puedo reconocer al agresor, que muchos no podrían hacerlo, por mucho que lo intentaran. Eso solo sería posible, que te estuvieras reconociendo a ti mismo. Así es. Se trata de un hermano gemelo, que desapareció hace muchos años, tantos que ya se había borrado de la memoria. Por lo menos, eso pensaba yo. Perdóname, hermano, pero puedes estar en un error. ¿Qué más quisiera yo? Pero ya lo he estado viendo a solas. Y tengo un 90% de probabilidad de estar en lo cierto. Pienso que debemos estar atentos 100%, o podemos terminar muertos por alguien que ni siquiera hemos oído mentar en la vida. Tú ganas, hermano. Te haré caso. Y si resulta cierta mi corazonada, yo veré de qué manera resuelvo esto. Y tiene que ser a mi manera. Si nuestro hermano es un criminal tan desalmado, la mejor manera es que reciba el castigo que se merece. Así te quería oír, Chuy. Como dice el dicho, cada araña por su hebra para no enredarse. Solo una cosa, hermanos. Prométanme que trataremos de evitarlo. ¿Evitar qué, Sergio? Matarlo. Eso sería tremendo para nosotros. Caray, hermano. Como quiera, estás limitando la obligación de cumplir un compromiso. Lo sé, pero no veo otra manera. Bueno, yo prometo que haremos hasta lo imposible por evitar esa situación. ¿Y tú, Chuy? Pues, ¿para dónde me hago? Pues es nuestro hermano. Gracias, muchachos. No esperaba menos de ustedes. Vamos a ver qué dice el destino. Por mi parte, ya todo está listo. Los compradores ya tienen todo listo para recibir el nuevo punto de intercambio. Por mi parte, ya está desparramado el lugar del intercambio y de la traición de uno de nosotros. De mi parte, tengo los hombres que se necesitan para salir bien librados. Entonces ya estamos listos. En el contenido del portafolio, del supuesto dinero. Buena medida. Si por alguna razón nos dan baje, buen chasco se va a llevar. Una última pregunta, señor, en ese mismo renglón. Te escuchamos, José. Solo falta el toque final, señor. ¿Cuál es ese toque final, José? Hacerle llegar al güero el día y la hora exacta del intercambio, de manera que no perciba que se trata de una trampa. Punto muy importante. ¿Ya lo tienes resuelto? Sí, Otilio, ya está caminando ese asunto. ¿Se discutió? Pero finalmente se decidió y lo acordé de mandarle puros recortes de periódico al estúpido. Dicen que no existe lo perfecto para que no haya confiados. Entonces ni hablar, todo va en sincronía perfectamente. ¿Qué pasó, silencioso? ¿Cómo están los tupiates? A ver, ¿se recuperan? Ya me dejaron de molestar los dolores. Yo pienso que ya la libré. Esa voz me agrada. Está por venir la chamba y nos haces falta. Hazme creer. Tú y el patrón son capaces de enfrentarse hasta el mismo diablo. Ahora eres tú el que me das por mi lado. Ya, en serio. Sí me está faltando acción. Así sin hacer nada, siento que me oxido. El jefe trae una bronca, pero no suelta prenda. Bueno, más que diga de qué se trata y lo desafanamos. Entonces, ¿para qué estamos, pues? Míralo, ya estás peor que en gallo en palenque.
Ni tanto, pero no me arrugo. Si es así, déjame informo y le damos una sorpresa un día de esos al jefe. Sale, tú nomás me dices. Eso es todo, ya quedamos silencioso. ¿Hay algo nuevo para dar un buen golpe? Para eso todavía no, pero tengo un soplón trabajando en eso. No le aflojes, tenemos que trabajar. No quito el dedo del renglón, a todos nos interesa. Eso está bien. Hay algo que me inquieta, señor. ¿De qué se trata? Se dice muy a la discreta que anda un caza recompensas con uno más joven tratando de encontrarlo a usted. Deja que se me ponga enfrente ese caza recompensas y verá cómo le va. Perdóneme la imprudencia, pero se dice que no es un cualquiera. Para el güero no hay ningún cabrón que sea temible. ¿Ni siquiera Sergio Moncada? ¿Quién te dijo que se trata de ese monigote? Mi soplón de cabecera. Tiene su fama, pero para mí no hay fama que me espante. Y si se atraviesa, se chinga. Es apenas un rumor, pero por lo visto, ¿usted lo conoce? Más de lo que quisiera, pero eso vale un carajo. Como dicen por ahí, en tiempo de guerra no hay misericordia. Sin vuelta de hoja, señor. Al que pican sangra. Ahora dime qué se dice por ahí de Pietro Robledo. Que anda bien ciscado por tanto palo que le han dado. Y hasta cambió su punto de intercambio. Ah, caray. Eso puede dejarnos fuera de la jugada. Estoy viendo para que eso no suceda. Tenerte en mi equipo vale la pena. Agradezco el reconocimiento, señor. Nada más digo la pura verdad. Nunca digo lo que no es cierto. Gracias otra vez, señor. Voy a recibir una llamada de la posibilidad de alguien del sur que quiera negociar conmigo. Eso será muy bueno. Para ellos. Y si no, los seguiremos chingando con la mercancía. Eso sí. De una manera hay que sacar para vivir. Ando un poco preocupado, siento que las cosas se me complican. ¿Y eso a qué se debe, inspector? Sergio Moncada, el mejor cazarrecompensas. Esta vez lo veo muy titubeante. Poner quieto al güero no resulta fácil para nadie, si tú supieras. Lo sé, Pietro, por eso recurrí a él. Si usted quiere, hago un operativo en toda la región. Esa no sería la solución. Si acaso lográramos espantarlo, él reaparecería por otro lado. Sin lugar a dudas, ¿qué otra cosa se le ocurre, señor? Te invité a reconocer el lugar para preguntarte si tú conoces un rastreador que en ese caso, de Moncada, se eche para atrás y él siga adelante. La verdad es que el tipo de cazadores ya no abundan. Las técnicas son otras, señor inspector. Pero pensé que tú tal vez sabrías de alguien. Ahora no vi nada a la memoria, pero hablaré con Moncada. Con suerte ya cambió de opinión. Lo haré, esperando que así sea. Porque ese güero es peor que un clavo que traspasa la suela de un zapato. Hágalo, señor. Sergio Moncada es hombre de ley. Si ya se comprometió, él le cumplirá. Que tu palabra sea de profeta, hablaré con él para quitarme ese pendiente de la cabeza. De todos modos, cuente conmigo. Y mis hombres, si lo requiere. Lo tendré muy en cuenta. Luego nos vemos, Pietro. Que le vaya muy bien. Y suerte, señor inspector. Diga. Ok, manda los datos por texto. Aquí mi celular. Y yo informo si los recibí. Bueno, aquí todo sin novedad. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Buenas noticias? Por supuesto, señor. No tarde en llegar el sitio nuevo de los intercambios.
¿La información viene de fuente confiable? Me la va a hacer llegar el soplón de más confianza que tenemos. Me gustaría hablar con él. Llévalo al paso del coyote. Ahí va a estar el silencioso por ahora. Hablaré con él para recordarle la entrevista. Tiene que ser ya, para que no se vaya a ir el día del intercambio. ¿Puedes ir al paso del coyote hoy mismo? ¿Entonces ahora mismo vas para allá? Te vamos a esperar un poco. ¿O tú nos esperas? Listo, señor. Vámonos. Hay que solucionar esto. Entonces me puedo ir a las oficinas tranquilo. Sí, inspector. Ese día estaba un poco deprimido. Y discúlpeme. Los compromisos son sagrados para mí. Me dejaste ir sumamente preocupado, Sergio. En ese caso, para eso está la policía, ¿no es así? Es cierto. No había yo pensado en eso, pero es evidente que pueda suceder. Es cierto. Los llamados operativos solo sirven para alertar a los delincuentes. A todo esto ya tienen idea cómo es el mercado güero. Lo del güero, que sin duda debe serlo. Nos dificultará un poco tener localizada su identidad. Pero ya estamos sobre pistas que puedan llevarnos con su paradero. Nuestra dificultad es que los delincuentes sagaces pueden estar en su rancho, en alguna cueva, o bajo un árbol, o hasta dormir en sus propios carros. Pues sí, en hoteles no sería fácil para ellos. Fácil lo descubriría uno. No termino de entender. Mi hermano me tendrá que dar clases extras para no estar rezagado. Así tendrá que ser. ¿De modo? Sergio, estaré en espera de noticias. Veré la manera de estar en comunicación con usted. Imagínense haberles dicho que el güero era una copia mía. La única diferencia es que yo no lo soy. De veras, Sergio, ese hombre no se deja ver. Y los que se ven están condenados a muerte. No dejan testigos. Nadie los ha visto. Por lo menos nosotros no hemos dado con alguien que diga eso así. De veras, alguien que lo conozca te podría confundir con él. Al menos hacer las cosas. Eso puede ser bueno o muy malo. ¿Y eso por qué, Sergio? ¿Por qué puede ser bueno o muy malo? Si es amigo, será muy cordial. Pero si es enemigo, me puede llenar de plomo. Es complicado. Mejor lo encontramos pronto y acabamos con esta incertidumbre. ¿Incertidumbre? Es lo que vamos a tener nosotros con el inspector si no le entregamos bien las cuentas. ¿Cuántos iban en ese vehículo? Qué extraño. Juraría que vi al patrón en otro carro que acaba de pasar. Solo dos, eso también me extrañó. Súbete a tu carro y síguenos. Vamos a cambiar de lugar. Ese hombre que estaba en actitud de espera pareció reconocerme. Qué tonto. Yo me distraje, no me di cuenta de eso. Sin prisa, para no darnos a notar. Regresemos por allí otra vez.
Súbete al volante, tú, Alonso. Donde se pueda, te das vuelta para regresar, Alonso. ¿Cuál es la idea tú, Sergio? Ver si en verdad ese hombre me confundió con el güero o solo fue una figuración mía. Eso sería dar un paso hacia adelante. También comenzarían las complicaciones para nosotros. ¿Por qué te lo imaginas de esa manera? Se correría el rumor de que el güero busca al güero. Sí, sería complicado sin duda, pero hay que enfrentar ese conflicto. Sin lugar a dudas, pero entonces sí, el inspector mandaría policías a investigar el caso. Sobre todo por tus titubeos para continuar con esa investigación. Mis sentimientos familiares me hicieron dar un mal paso. Nadie estamos exentos con situaciones como esa. Sí, es cierto. Ahora a recomponer las cosas, sin dar pasos en falso. Solo quiero estar seguro que no nos están queriendo llevar una emboscada. ¿Cuáles son sus dudas, señor? El cambio de punto de intercambio se entiende, pero lo de la traición a Robledo no acaba de convencerme. No deberíamos de confiar mucho en este soplón. Al parecer, fue por la cantidad de billetes. No se presenta ningún otro motivo. ¿Quién soltó el petardo de que le iban a jugar chueco a Robledo? El propio José Luque, cuando recibió el dinero. Pues es amigo tuyo, Miguel. ¿El intercambio será mañana? Así es, y no habrá otro hasta después de 30 días. ¿Eso nos obliga a caerles o pierdo mis compradores? Sí, no habrá manera de abastecerse, porque Robledo estará recibiendo para ser él quien surta a los demás compradores. Cabrones, me están cerrando todas las fuentes de abasto. Al parecer, José Luque tenía otras búsquedas que con este cambio le quedaron canceladas. Esto sí se hace más creíble, el motivo para jugar con dos barajas. Como quiera, los que andamos de corre y dile, siempre estaremos expuestos a engaños. Pónganse vivos. Una mala jugada de estas se los puede llevar entre las patas. Yo no soy de los que juegan chueco, y menos a usted, señor. Eso es todo por hoy. Cualquier novedad, esperamos tu oportuna información. Cuente con ello, yo estaré al pendiente. No, si aquí estaba, no puedo estar equivocado. Hace poco pasamos este lugar. Por muy poco que pueda ir uno viendo el paisaje, yo también estoy seguro que aquí estaba esa persona. ¡Qué contrariedad! Yo te hubiera dicho que te detuvieras. Tal vez no te sintiste muy seguro de que te reconociera. No importa. Así no estaría yo con la duda. Mejor lo olvidamos. Si esa situación se vuelve a presentar, ya será distinto. Tienes mucha razón. Vamos a descansar un poco. La noche está por llegar. Bueno, pues entonces vámonos. Pensando cómo hacerle, pero ya lo tengo. A ver qué les parece. Vamos nosotros dando la impresión de ir a otro lado, que no sea el punto de intercambio. ¿A poco no está bueno? De acuerdo, luego damos el rodeo, ya calculado, para estar ahí cuando llegue el güero. Podría apostar que ese desgraciado ya está allá, para estar seguro que nada lo detendrá. Mejor que sí piensen, eso nos dará más libertad de acción.
Escogieron bien el sitio, si no estuviera yo de por medio. Usted no da un paso en falso, jefe. Eso de venir a reconocer el terreno fue de lo más acertado. Si trataran de cerrarnos el paso, solo queda una cosa en nuestra contra. ¿Qué sería, señor? Que se estén burlando de nosotros y que no haya tal intercambio. ¿A poco se conforman con burlarse de nosotros? La verdad sería poco probable. Tal vez sí, pero no imposible. Fíjense la hora que es, no aparece nadie. Van a estrenar sitio y de formato, siempre hay desajustes. A según cómo van las cosas, no será difícil darles baje. Eso para que vea, no me gusta mucho. Creo que las cosas van saliendo tal como las planeamos. Ahora solo falta que el güero caiga en su propia ratonera. Pero tenemos que estar seguros. Los compradores ya están por llegar y los nuestros lo harán 10 minutos después. Pero es que parece que ese güey tiene pacto con Satanás. Estaría, no perdamos la fe. Pues solo falta evitar que lastime a los entregues de acción. Si continuamos pegados bien al plan, sí logramos evitarlo. Utilio, ¿ya tienes listo el lugar donde vamos a detenernos? Sí, señor, estoy seguro. Ya se le comienza a ver la cara a la moneda. Una parte ya está lista para cocinarse. La otra ya no debe de tardar. Si están practicando a desesperarnos, pues ya se jodieron. No les va a salir. Es fácil que a eso estén apostando. Algunas veces resulta y algunas veces no. Tal vez con sus pendejos, pero el güero no es pescado fácil de pescar. Esto se sigue viendo como cualquier pueblo quieto. Súbete a nuestro vehículo y cuando veas que nosotros vamos sobre la mercancía y dinero, tú te jalas para subir la mercancía. Sí, señor. Vamos, que no quede ni uno vivo. Está dicho, ese mendigo güero tiene pacto con el diablo. Si no se tratara de un engaño, sería como para coronarlo, rey del crimen. Yo diría más bien que para someterlo, hay que tirarle a la cabeza o al corazón. Y ya muerto podrás darlo por derrotado. Y de otro modo, pues nomás no. Ese güero es un suicida. Ya me imagino el berrinche que va a hacer cuando se dé cuenta. Puras pacas de periódico lleva la maleta. Como quiera, salió caro el simulacro. Además estoy seguro que no se fue limpio, con el pedote que le sacamos. A ver, Otilio, ¿por qué lo piensas de ese modo? Lo dejamos sin mercancía y eso lo debilita hasta en el alma. A todo hay que darle el lado útil. Y otra cosa, si se deja ver, no será tan fácil huir. Viéndolo desde otro ángulo, diría que no tanto. Urge irnos de aquí. No conviene que la policía nos vaya a vincular con los hechos. Esta experiencia nos sirvió para ver de lo que es capaz. ¿No habrá documentos o alguna otra cosa que nos comprometa
en el vehículo de mis hombres. No hay ningún documento de eso, estoy seguro. Lo escucho, inspector. Dígame. Eso acá todavía no se divulga. Eso es nuevo para nosotros. Le prometo buscar datos para ver quiénes pudieron participar en eso. Cuente con eso. Si anda por acá Marcos Esparza, hablaré con él. Sí, señor. Estaremos muy pendientes. Luego le hago saber los resultados. Hasta pronto, señor. ¿Qué sucedió, hermano? Hace horas hubo un enfrentamiento a tiros. ¿Por aquí cerca? Sí, Chuy. En esta área. Tuvo que haber sido el güero. Pero los oponentes, ¿quiénes serían? Hay un cartel que opera en este perímetro. Y lo encabeza Pietro Robledo. Y seguro el güero está tratando de quitarlos del medio. Todo es posible, Chuy. Pero tenemos que buscar evidencias. ¿Qué tal si visitamos a los Robledo? Con la reserva del caso. Si lo conocen, desconfiarían de mí. ¡Qué gorro! Hubieras nacido mejor con un tigre o con un león. Sería menos peligroso que tener de hermano gemelo como ese tal güero. Hay cosas que no tienen remedio. Y esta es una de ellas. ¿Ahora cómo hacerle entonces? El mejor medio es un soplón. Tendré que contactar uno y a ver qué pasa. ¿Y el soplón en qué forma intervendría? No ocultando la verdad. Yo tengo que enfrentarla. No creo que haya otra salida. Pues por lo pronto hablaré con Marcos Esparza. Al parecer anda en esta zona en una investigación. Y él fue quien encontró los cadáveres. Tenemos que dar con el güero, no sea que se nos vaya a escapar. Sí, por lo visto cambia seguido de territorios, por causa de su violencia excesiva. Marcos Esparza, soy Sergio Moncada. El inspector Treyes me pidió contactar contigo. Por lo de hoy en la mañana. Correcto, hablaré con él. De todos modos, pensaba hacerlo. Gracias y mucha suerte. ¿Qué pasó con Esparza? Está en camino a la capital del estado. ¿Y luego? ¿Ahora qué, Sergio? Me recomendó hablar con un soplón. Y es el mismo con el que yo quería hablar. ¡Qué vida de los sopladores! En el puro chisme. Haciendo el bien o haciendo el mal, sin mirar a quién. ¿Cómo no? Si no hay dinero, son más informativos que una paloma de la paz. Así que sin billetes no afloja ni siquiera un tornillo. Son más seguros que la combinación de una caja fuerte. ¿El inspector solo? ¿Así como para abrir una cerradura de esas? Sí. Él sabe que hay ocasiones en que se tiene que recurrir a ellos. Aquí voy a estar sentado un buen rato. Voy a tratar de poner en orden mis ideas. ¿Algo que se le ofrezca, señor? Nomás hay que esperar al silencioso a que llegue con el encargo. Habrá de conseguir más hombres, ¿no cree, señor? Dame un poco de tiempo, Miguel. Al fin vamos a estar tranquilos unos días. Usted ordene, señor. Aquí está, señor. ¿Me puedes explicar qué chingados es esto? Estos son puros recortes de periódico. Imbécil. ¿Qué quiere que le diga, señor? Estoy tan sorprendido como usted. No, pendejo. Tú debes de tener una complicidad con el soplón. Trata contigo y no con nosotros. No, señor. Se equivoca. El que está tratando con el soplón soy yo.
No, Miguel, tú sabes que a mí no me gustan los errores. Esto es una pinche burla. Tiene razón usted en eso. Pero, ¿cómo yo iba a pagar por una información amañada? No te mato ahorita mismo, porque necesito que me traigas ese pinche soplón, porque quiero verlo arrastrándose como un perro antes de que lo mate. Está bien, señor. Se lo tendré aquí lo más pronto posible. No me vayas a fallar, Miguel, porque si no vas a rellenar una de tantas pinches zanjas que hay por aquí, con tu cuerpo, ¿me entiendes? Conocido de Pietro Robledo. Si están de parte de él, podemos hablar con confianza. La verdad lo buscaba usted, porque el otro día creí que me confundió con alguien. ¿O no es así? Primero díganme, ¿conocen o no conocen a Pietro Robledo? A veces se hace pasar por Marcos Esparza. ¡Qué coincidencia! Sí lo conocemos y pensábamos buscarlo. Pero en este momento venimos a dar la vuelta, por lo de la confusión que creí captar de usted. En efecto, de pronto lo confundí con alguien que estaba esperando. Pero luego esa persona llegó y todo quedó claro para mí. Para mí no está claro todavía. Por eso es nuestro interés en venir a hablar con usted. Pues ustedes dirán. Vamos a ir directo a nuestra duda. ¿Confundió usted a mi hermano con el güero? Bueno, no es fácil decir. La verdad no es fácil contestar. No, sí sabe qué decir. ¿Cómo no? ¿Qué quiere decir usted con eso, señor Sergio? ¿Van a detenerme? Para nada, hombre, para nada. Ya le dijo mi hermano que sí estamos de parte de Marcos Esparza. La verdad, sí es usted muy parecido al güero. Y si era él el que estaba esperando. Franqueza por franqueza. Ese hombre y yo somos hermanos gemelos. Por eso me urge encontrarlo. No me vayan a decir que se dedican a lo mismo. ¿Alguna bronca traes con él, verdad? Dímelo. Él la trae conmigo por algo involuntario de mi parte. Tranquilo, hombre, tranquilo. Estamos aquí para ponerlo tras las rejas. ¿A su hermano? Así es. Debe pagar por sus faltas. No me importa que sea mi hermano. Si es así, yo le digo cómo encontrarlo. Y ojalá y sea antes de que él me encuentre a mí. Pues, ¿qué le hiciste? Le vendí información que resultó ser una emboscada para él. Y ahora me responsabiliza a mí y me tiene sentenciado a muerte. Es lo del punto de intercambio, ¿verdad? Pues sí, yo cómo iba a saber que todo fue una treta para emboscarlo. Bueno, pues entonces ya encerrados, vamos a juntar todas las piezas. ¿Y ahora por dónde van ustedes? Queremos una entrevista con Pietro Robledo. No sean malos, me quieren dejar en medio y así ni para dónde hacerme. El enfrentamiento fue con Robledo, ¿no es cierto? Sí, pero hasta ahora están fuera. La policía local no los asocia. Sabemos que Robledo tiene una fama de no ser violento. Y no queremos obligarlo a declararse culpable. Nuestra plática con él sería ajena a cualquier conflicto. ¿Qué? ¿Son policías ustedes? Somos como tú, mercenarios. Vendemos servicios. Entonces, ¿por qué dicen que lo pondrán tras las rejas a tal güero? Lo ponemos en manos de la policía. Y ya ellos hacen el resto. Veré la manera de que Pietro Robledo hable con ustedes. Alértalo del parecido del güero con mi hermano, para que no vaya a desconfiar. Hecho, ¿para eso me iban a buscar? Sí, por eso y lo del güero. ¿Cuánto te debemos de tus servicios? Esta vez que se haga la utilidad de mi parte, para otra vez, ya veremos, porque solo el sol calienta gratis. Solo falta un detalle. ¿Cuál detalle, Sergio?
la ubicación para encontrar al güero. Nos vamos a ver por la entrevista de Pietro Robledo. Luego les traigo un croquis de la ubicación. ¿No cambiarás de opinión? Soy de ley. Cualquiera que me conozca, se los puede decir. Marcos, te dejo ampliamente recomendado. Yo soy Sergio Moncada. Él es mi hermano Alonso y mi hermano Chuy. Me das tu número de celular y yo te doy el mío. Es la misma persona, es Pietro Robledo. Sí, así es. Les llamo lo antes posible. ¡Jefe! ¡Jefe! Aquí hay un mugroso que quiere hablar con usted. ¿Por qué tan desistencia de hablar conmigo? Creí que ya venía a cobrarnos el engaño. Nada de cobros, señor Robledo. Se trata de una plática aclaratoria para evitar confusiones. ¿Gusta tomar algo? ¿En dónde? ¿En el suelo? No, no tomamos nada. Muchas gracias. Es asombroso su parecido. Le juro que si hubiera llegado a la sin susto, lo hubiera matado. Sé que mi hermano se ha cuidado de no dejarse ver por mucha gente, pero supuse que ustedes lo conocían. Es por eso que quise establecer contacto por medio de un tercero. Se lo agradezco, señor. Sergio Moncada, a sus órdenes, señor Robledo. Sin esa discreción, ¿qué le reclamó a mi hermano el güero? Poca cosa. Sufrir un engaño de nuestra parte y quiere que se le cubra el monto de lo que pensaba cobrar y no lo logró hacer. Es una fichita. La idea es que se entregue y que pague sus culpas en una prisión federal. Usted y él son muy parecidos en el físico. En los sentimientos, lo dudo. Su hermano no parece ser de los que se ablandan, así como así. Pero conmigo se jode. Hasta donde dejé de verlo, no parecía tan cruel y desalmado como lo pintan ahora. Y no es pintura como lo pintan. Lo hubiera usted visto en la violencia y en una lluvia de balas y salir casi ileso. Me está usted describiendo a un carnicero nato. Eso es lo que es. Si lo enfrenta, tire a matarlo rápido, porque si le da oportunidad, es una furia desatada. Sin embargo, haré hasta lo imposible por llevarlo vivo a juzgar. Y eso queremos que lo tenga usted muy presente, señor Pietro. Porque sí está bien de la memoria, ¿verdad? Por suerte, señor Moncada. Bueno, hasta la vista, señor Pietro. Se lo agradezco, señor. Según mi patrón, sí hay asuntos que debemos aclarar. ¿Así como cuáles? Yo no tengo ningún asunto con el estúpido de tu patrón. Eso de mandar recortes de periódico en vez de mandar dinero, mi patrón no lo va a perdonar. ¿Y tú piensas que yo sí voy a tolerar a las chicas que me ha puesto? ¡Dime! Dime algo al respecto. Usted ya lo conoce. O le envía mercancía para cambiar ese mugrero que pusieron ahí. Y billetes para reemplazar los recortes. Recortes de periódico. O las cosas van a empeorar para ustedes. Y no te mato porque sé que esa estúpida bestia los tiene apabullados. Solo dile que puede venir cuando guste a cobrarme. Aquí lo voy a estar esperando. Solo recuerde que se le avisó. Ya cállate, estúpido. Mira cómo estoy temblando. Solo recuerda que estás en mi rancho. Ya lárgate, pinche perro faldero. José, búscate unos hombres de esos que no les tiemble el pulso. Ahora mismo lo haré por celular y más tarde estarán aquí. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Y el pinche soplón trajiste? El soplón dice que es injusto venir a que usted lo mate por algo que no está en sus manos controlar. Ya me imagino, él se disculpa con aquello. Yo no vendo rumores, sino verdades. Eso debe ser, señor. Dice que por mucho tiempo nos vendió información verdadera. Que por una vez que surgen problemas, no puede ser correcto. Y pagar por las tretas ajenas. Viéndolo de esa manera, hasta yo me defendería. Continúa.
más haces pendejo. Dile que por lo menos se largue de este territorio, porque donde me lo encuentre, lo mato. Si lo mata, no se va a perder gran cosa, jefe. No se preocupe, señor. Yo le diré. Si se queda, ya es cosa suya. Y cambiándole un poquito de tema, ese que me anda buscando y pidiéndole a Dios no hallarme, ¿qué ha sabido de él? Hasta donde sé, ahí sigue. ¿Qué hacemos? Usted nomás ordene, jefe. Por eso estamos, para servirle. Vamos a dejarlo llegar. Apuesto a que ya no tarda. ¿Seguimos nomás los tres o hago llegar otros dos? Hazlos venir, pero que sean cojonudos. Sé cómo le gustan esos tipos de pelados. Así serán. Sí, señor inspector. Los del enfrentamiento. Fue el mayor número de muertos. Y eso fue obra del güero. En cuanto a la ubicación del güero, la tenemos bien ubicada. Sigo con la idea de que se entregue vivo para que sea juzgado. Nuestro hermano no es un hueso fácil, ¿eh? Pues como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Solo espero el momento oportuno y enfrentar la situación. Hasta pronto, señor. Sí, diga. Por lo que veo, se le pasaron las copas a mis muchachos. Pero está bien, así no intervienen con mi suerte. Por favor, no vayas a dañar a mis hermanos. Te lo pido, por favor. Está bien, esperándote. Yo estoy seguro que sabes cómo llegar. No tarda, mi querido hermano. Si los quiere como dice, no fallará. Suerte la nuestra, todavía respiramos. ¿Están bien, hermanos? Acá estamos. Hasta aquí llegaste, mugroso cazarrecompensas muerto de hambre, perro maldito. ¿Por qué nos tienes amarrados? Por seguridad. ¿Seguridad? ¿De qué? Para que no se fueran a echar a correr. Sabiendo que vendría, ellos no lo harían. ¿Para qué me buscas? ¿Por la recompensa? No, hermano. Quiero que te entregues y seas una persona de bien. Eso nunca. Quise que vinieras a ver morir a tus hermanos. Y luego sigues tú, mendigo perro. No estarás hablando en serio. Nunca he hablado en broma. Mátame a mí, pero a ellos, déjalos ir. No sueñes, este cabrón andaría detrás de mí luego. En todo caso, nos vamos los tres. Y dejamos de molestarte. La única manera de que no lo hagan es muertos. ¿Por qué eres tan cruel? Nosotros dejamos de verlos desde que éramos niños. ¿Por qué haces esto? Para que lo sepas, desde aquel día decidí ser el güero, sin nombre y sin apellido. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo anda? A ver, hijo, siéntate. Y quiero que me platiques, pero bien a detalle. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, hombre, las cosas se pusieron muy duras. El güero ya traía mucha gente detrás de él que lo andaba persiguiendo. ¿Y quiénes eran? Entre otros, el compadre Robledo y un famoso cazarrecompensas de la región. Mira, nada más condenado, güerito. Sí que traía cola, ¿no? No, y sí que les dio batalla. Primero, al compadre Robledo, al inspector de la policía,
Pero con el que sí cayó fue con el cazarrecompensas, apá. Con ese sí no pudo. ¿Qué fue el que le puso la maleza? Sí, él lo mató. ¿Tú lo viste? Papá, yo lo vi. ¿Cómo lo acribillaron a balazos? ¿Estás completamente seguro de que lo mataron? Completamente seguro, papá. Yo lo vi con esos ojos, cómo lo acribillaron a balazos. Bueno, pues que en paz descanse, güero. Sí, así pasaron las cosas, inspector. El güero murió en una balacera contra los Robledo. Esta vez murieron todos. Sí, de los dos bandos. Estoy seguro que Marcos Esparza le rendía un informe completo. ¿Y qué cree? Resultó no ser mi hermano. Hasta pronto, señor. Lo esperamos a comer en el rancho. Qué confundida estuvo esta historia. Sí, que era nuestro hermano, que no era nuestro hermano. Y al último resulta que lo matas. Lo bueno es que no fui yo. Pero ya no vamos a hablar de cosas tristes. Y vámonos, que el inspector ya va rumbo al rancho.